Estamos muy preocupados ante el vencimiento del plazo para las familias que ven iniciado los trámites para acceder al crédito hipotecario de construcción en el Procrear y que no han podido todavía cargar todos sus avances, todos los planos de obra que debieron hacer, que debieron contratar un profesional, seguramente pagarle sus honorarios, hacer los aportes en el colegio, tramitar en cada uno de los municipios lo que tiene que ver con el visado del plano, pero no lo están pudiendo cargar llamativamente a la página del gobierno nacional. Esto es un problema que se viene dando hace más de un mes y medio, casi dos, y que, bueno, ayer ha vencido el plazo y no han tenido novedades. Miles de familias a lo largo y a lo ancho del país que han sido beneficiarias recién en octubre del año pasado y que al día de la fecha todavía no pueden avanzar con su trámite. ¿Qué sucede ante estos vencimientos? Es lo que no sabemos y lo que le pedimos al Gobierno Nacional es que obviamente prorrogue el plazo, que le permita cargar efectivamente cada uno de los trámites a estas familias que vienen haciendo un esfuerzo sumamente grande, económico, sumamente grande, para poder acceder a un crédito hipotecario, porque hay que tener en cuenta de que salieron sorteadas, iniciaron sus trámites, en algunos casos pagaron 200, 300 mil pesos en planos, aportes a los arquitectos y al día de la fecha no pueden subir los planos a la página del Gobierno Nacional en conjunto con el Banco Hipotecario para saber si definitivamente sí o no van a ser beneficiarias del crédito para la construcción. No pueden entender cómo no funciona una página de Internet. La verdad que cuando conversamos con cada uno de ellos y nos trasladamos inquietudes o consultas, nosotros tenemos que cargar una aplicación cuando queremos salir a trabajar, ¿no? Y obtener un permiso en cada uno de los casos. Bueno, la página de Internet llamativamente no funciona. Tenían 150 días para acreditar el cumplimiento de todos sus requisitos, y vaya que lo hicieron, le pagaron honorarios a los arquitectos, a los colegios, tramitaron en los municipios y en particular en la ciudad de Santa Fe, hemos acompañado a muchos vecinos para poder obtener el visado del plano de obra y hoy no lo pueden presentar ante el Gobierno Nacional. Claramente la variación en la bolsa de cemento, en el valor del hierro, en la mano de obra es altísima, esperamos que el Gobierno Nacional no solo le tome los trámites, sino que también amplíe el monto del crédito para que estas familias que quieren cumplir el sueño de la casa propia no se le transformen en una pesadilla y una gran desilusión.